find her. This is my fault. It's all my fault. There's something he isn't telling me. You're doing a wonderful job, Patterson. Everything we're doing for Beamer now. Pues bien, ya estoy dentro de Thorn, un juego de suspense y puzzles. Voy a jugar con el avatar, ya que este juego la locomoción la tiene un poquito mala y no tiene ni giro suave ni giro rápido, entonces me salgo de plano. Así que lo juego con el avatar y no hay problema. Así que empecemos. Partida nueva. Borramos, eliminar, sí, y empezamos de principio. Yes. Teletransporte y sprintar es prácticamente lo mismo, o sea, es horroroso y caminar es muy lento, pero bueno, prefiero caminar, así que caminar. Vale, pues aquí empezamos. Gráficamente se ve muy bien. Tengo que deciros que lo estoy jugando con Quest y con Virtual Desktop y se juega increíble, vaya, o sea que... Así que bueno, empecemos. Para andar era, vale. Así es como anda el juego y así corre. O sea, esto es increíble. Es hiper mega lento. Wey. Mira, también puedo cambiar a teletransporte y lo otro para que veáis lo que es. Pero es que es lo mismo, es un rollo. Locomoción. Y mirad, esta es el teletransporte. ¿Eh? Parece que esté jugando a diapositivas. Y el otro. La otra locomoción que hay, que es sprintar. Ya vais a ver lo que es sprintar. Esto es sprintar. ¿Eh? O sea, no se han currado nada lo que es la locomoción y el juego, a ver, dentro de lo que cabe tampoco está tan mal, ¿eh? Voy a poner la locomoción normal, caminar, ¿vale? Y venga, aunque sea lento. Como os decía, el juego no está tan mal, lo que pasa es que es eso, que la locomoción no se lo han currado para nada. Y si veis en Steam las reseñas que tiene el juego, veréis que todo el mundo se queja de lo mismo. No es un juego nuevo, o sea, que es un juego ya antiguo y no lo han mejorado hasta ahora, o sea, que ya no creo que lo mejoren. Venga, empecemos. Ahora mismo estoy lo que es al aire libre y parece que aún vaya más lento. Luego cuando entre dentro, mira qué pedazo de mansión. Oh, es brutal. Pues como que parece que va un poco más rápido. ¿Hola? Bueno, el juego también pone que está en español. Habéis visto que ponía empezar al principio. Pero bueno, solamente está en español lo que es el menú. El juego está totalmente en inglés y tampoco tiene textos. Así que si no sabéis inglés, olvidaos de entender la historia. Pero bueno, se puede jugar, ¿eh? Se puede avanzar porque yo he avanzado. Vale. Spooky. ¡Spooky! ¡Bicho! Venga, vamos para allí. Es que no les costaba nada poner una locomoción normal y esto un poquito más rápido. Pero ya digo que mucha gente lo ha pedido y han pasado pero como tres pueblos del juego, ¿eh? Los desarrolladores, la verdad es que no se lo han currado, pero nada, nothing, es inaceptable. Esta velocidad, y es inaceptable que no haya giro rápido ni giro suave, porque toda la gente no puede disfrutar del juego, entonces no mola. Bueno, empecemos. Ay, qué chula la mansión, ¿eh? Aquí. Oh, oh. Oh, my God. It's an elevator. Oh, my God. Oh, my God. Great. Now I've done it. Vale, venga, vámonos. Hello. Hola. Hello, hello, hello. Hola. Venga. Ey, que me he quedado clavado. Aquí. Mirad qué física, es que chulada esto. Está guay, ¿eh? No, I'm not. Uy. Ey, que se desmorona. Vale, pues ya está. Me he saltado la intro, que es un palazo, pero máximo. Está muy bien hecha, pero es un poco larga. Así que empecemos el juego. Okay. Microphone is live and recording. Vale, ok. Venga, empecemos. Ahora que estoy en interior parece que corra un poquito más. Mirad las físicas que están muy curradas, ¿eh? Mirad, uy. Por eso no entiendo que se hayan currado tanto, tantas cosas, y luego el juego, pues, la locomoción hayan, no sé, tenido ese fallazo.
Vale. Estrada. A ver si me acuerdo yo, porque yo jugué hace mucho tiempo. There's gotta be a fuse box or Vale, un circuit momento. breaker Yo me somewhere down acuerdo. here. Vale. Palanca. There we go. Here we go. Ah, vale, por aquí. Es que ya estoy un poco perdido porque hace tiempo ya me estoy saliendo de plano, ¿no? Let's check out the Hasta la batalla se va a reference. salir de plano. Hace mucho tiempo que no lo juego. Vale, y... Venga, sube, bicho. Vale. Wow. Vale, pues venga. Name. Vale, mirad esta cortina, tío, cómo se mueve. Looks like a machine threw Está up in guay, ¿eh? here. Tiro, la tiro. ¡Uy! Vale, juegos Hey. son puzzles, ¿eh? Hey, who's up there? What's the ¡Ey! Se ha big caído. idea? Hello. ¡Oh! La física Who's aquí. up there? A lo mejor soy yo que estaba así, ¿eh? A ver. ¡Ey! Nada, pues venga. ¡Ey! Por aquí creo que era. Aquí había un cuadro que me decía algo, ¿no? A ver, esto no lo puedo tocar. El cuadro. Vale, el juego no ha empezado. Ahora, hasta que no me den una especie como de pistola, creo, que era de gravedad, el juego no empieza a molar. Esto, nada. A ver. Vale, una carta, el 6 de corazones. Vale, creo que tengo que ir más arriba, ¿eh? Me parece que al principio era así. A ver, creo que sí, más arriba. I'm coming up. Coming up, yes. Venga, venga. Segunda planta. Vale. Un libro. Uy, parecía un bate, ¿no? Epa. Vale, por aquí no. Esto no se puede abrir, guay. Esta es la máquina. Vale, a ver qué había aquí. Esto nada. Es que creo que tengo que activar algo. Si no recuerdo mal, tengo que activar algo. Vamos a ver si era por aquí. ¡Oh, qué miedo! Who's ¡Ay, los there? cuadros! Hello. ¡Hola! She said El we juego need terror no someone es, to take misterio. care Bueno, of. misterio podría ser. No lo puedo asegurar porque como no lo entiendo, pero tiene toda la pinta. All right. ¡Oh, qué bonito todo! Es maravilloso. Really shouldn't ¡Oh, open un the door. Poltergeist! Really shouldn't. Ábrete esto. Ábrete. Whoa, Está what poseído. the? Está poseído Finally, esto. I'm free. Whoa. Ouch. ¿Quién me habla? You do speak English, don't you? Sí, yo hablo speak English. Sí, se nota, ¿verdad? Ah, vale, tengo que seguir a este bicho. Ya me acuerdo. ¡Hola! Not speak English. Sorry. A ver. ¿Qué? ¿Nos vamos ya? Es que no me acuerdo, tío, yo no lo puedo creer. ¿Tengo que ir por aquí? What kind of Vale, insane land sí. have I stumbled into? Tengo que seguir a eso, voy a Sure, ver. that's Vale, it. locked, I'm cerrado. O crazy. sea, bloqueado. Bobby, I'm Voy, 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 leaving voy, for voy, home. voy. Voy, bicho. Vale. Al menos tenemos una guía. Uy. ¿Es Einstein? No sé. A ver, ¿qué haces, bicho? Vale, esto que era abajo ahora. Creo que ya están a punto de darme. Muy bien, que sí, que sí, que Get that sí. Mírame. stuff down, Se please. ríe de mí el bicho este. Vale, baja, baja. Ok. La verdad es que no me acuerdo nada de esto, yo no me acuerdo de nothing.
Vale, pues por aquí. Vale. La cortina vuelve a estar, ¿eh? ¡Qué guay, tío! ¡Qué detallazo! Sí, sí. Tiquití, 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 tiquití. ¡The pit! ¿Aquí me dices? ¡Ah, vale! Esto es. Vale, no es una pistola, es esto. Vale, vale, vale. Me sirve. Vale, vale. Ahora empieza el juego, ¿eh? Me sirve de linterna y también ves... Coger objeto en rayo. Ah, mira, estoy bien en español, qué guay. Vale, 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 lo cojo. Sí, sí, si me dejas. ¡Ey! Vale. Sí, sí, lo puedo tirar para adelante y para atrás. Vale, ahora vienen los puzzles. Que sí, que sí, que sí. Ahora, aquí tiene que aparecer en el suelo. A ver. Ah, que lo ponga aquí, vale, 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 sí, 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 sí. Vale, 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 sí, sí. O sea, me he dado cuenta porque me la ha marcado. Ah, tengo que girar esto. Y hacia arriba. Vale, he activado algo. Se ha vuelto loca la el sillón. What's happening? Muy bien. Vale, tengo que ir a esta máquina. Beauty, beauty. Each light represents a circuit, see? When all the circuits are fixed, all the lights will be on. Jeez. Jeez. Piece of dust? You sure do not. I am, you are, he is. Now, come on. I've got a secret I want to share with you. Come on, come on. Who's secret? Es un secreto. Come on. Maravilloso. ¿Puedo empezar ya o qué? Look at the floor. Vale, mirad, aquí ya empiezan las cosas. Mirad, aquí en el suelo hay como una especie como de, ¿veis?, de mecanismos. Y cada objeto tiene un mecanismo distinto. A ver, que ya me explique. Por ejemplo, yo cojo esto, ¿veis que tiene un mecanismo abajo? Que se ve como una redonda. Si lo pongo aquí... ¡Que ya lo sé esto! Si yo lo cojo esto ahora y lo giro, ¿veis? Lo puedo girar hasta que... ¡Ey! Sea correcto. Vale, pues de esto va el juego, ¿vale? Tenemos que buscar ahora este, que por ejemplo, este nos va a ir bien. Esto es muy fácil porque nos está enseñando, ¿vale? Pero luego se va a complicar, pero mazo. ¿Vale? Este va aquí, a ver si puede ir aquí, un momento. Sí, y al revés, así. Vale. Vale, nos queda este, que es este, por ejemplo. Really, really. Vale. Ey. Vale, activación total. A ver, un momento. ¿Hay más por aquí? Si no, tengo que ir arriba, ¿eh? Si no recuerdo mal. Vale, vale, vale. Era por arriba, creo. A ver. ¡Ey! Fuera de ahí, cuadro. Vale, creo que era. Ah, no, queda. No. Es por arriba ahora. Está puesto, está todo puesto. Todo aquí por arriba. Pero bueno, que básicamente ya veis cómo son los puzzles. Voy a dejar esto arriba porque creo que me va a hacer falta. Vale, uno ahí, esto también por si acaso. Aunque esto no tiene nada. ¿Esto tiene algo? ¿No tiene ninguna figura? Pues tampoco. Como veis, físicas y... A ver, el juego no está mal, ¿eh? Es un juego de puzzle y está bastante chulo. Lo que pasa es que es eso, que... La locomoción, pues... A ver, yo por ejemplo lo estoy jugando ahora bien, no tengo problema, pero... bueno, sí tengo problema con el tema de que va un poco lento, pero... ¿Qué ha pasado? Soltar a llamar a la nota lumbana... Ah, vale, vale, sí, vale, para llamar al bicho este que me ayude. Pero me refiero que, a ver, lo de caminar lento lo puedo pasar porque veis, ahora ya en interior parece que corra más. Pero que no tenga giro suave o giro rápido, hay gente que no lo va a poder disfrutar y eso pues no tendría que pasar, la verdad. Venga, hacia arriba a buscar más puzzles. Tut. Si no me equivoco, ¿no? Sí, es así. Vale. ¿Veis? Ahí tenemos uno que, por ejemplo, va a encajar este. Ahora mismo nos lo pone un poco fácil porque nos está enseñando cómo hacerlo, ¿vale? Luego ya os digo que se complica y bastante. Vale, uno puesto. Este me lo voy a llevar. A ver, aquí... Mira, este ves, por ejemplo, aquí no vale. Pero este sí. Este sí, bicho, ven aquí. Vale, perfecto.
put. Now I've bien. Something really special. Don't suppose you've got a pot of gold. ¿Dónde se ha ido? ¿Qué de por aquí? A ver. Se de por aquí, creo. ¡Bicho! Did you see this over here? Take a look. ¿Cómo llegamos al bicho ese? ¿No viene? Creo que tengo que ir hacia abajo ahora, ¿eh? Pero bueno, voy a ir por aquí a ver si, tengo, si puedo coger algo aquí. Que creo que no, ¿eh? Pero bueno, por probar. No pierdo nada. ¡Ey! ¡Ábrete! Vale, aquí no había nada, ¿no? Que inspeccionar. No, 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 no. Tengo que ir otra vez hacia abajo. Aquí vengo después. Vale, venga, vamos hacia abajo a la máquina esa rara. Vale, vale, vale. Turut, 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 turut. Bueno, aparte de que el juego tiene graficazos, va muy fluido, ¿eh? Está muy optimizado, por eso es que sigo sin entender lo de la locomoción. Bueno, también es un juego antiguo y antes pues se llevaba mucho lo que era el teletransporte por el tema de mareos y todo eso. Está bajo el bicho. Lo entiendo, vaya, pero que le podrían hacer una revisión y ponerle un poco más, un giro rápido, suave y ponerle un poquito más rápido la locomoción no estaría mal, la verdad. Ryan, sí. ¿Ya puedo entrar aquí? Ah, vale, se ha abierto esto. Ah, mira, mira, el modelo de Valve Index, ese que va. ¡Wow! ¿Lo pongo? Me lo he puesto, ¿no? Vaya, puedo entrar aquí, ¿vale? Sí, 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 sí. Vale, y. ¡Que empiece el espectáculo! ¡Wey! ¡Wow! It's all right. You've had a shock. Stop. Stop, stay bicho. As you wish. Where am I? Nowhere, I'm afraid. Mirad cómo está. Este líquido es un líquido, es como un líquido, ¿eh? My name is Talbot. Gambit, como el gambito. I can hear you, but I can't. Te puedo atrapar y te puedo traer, bicho. Can you see me? Yes. Mira, mira qué pasada, tío. Está guapo, ¿eh? Como... está... gráficamente es que está guapo. That light is me. I am the light. La luz eres tú. Vale. Ven aquí, bicho. Que te atrapo. Tell me what is going on. Of course, I'll do as you ask. If you'll grant me one favor, do you see that gravity tool in your hand? La gravedad. There's a button on the side of the tool. Oh. Would you press it for me? Aprieta el agarre para soltar las luces. Ah, vale, vale, vale. Suelta las luces. Oh, lo siento. Yes. Te he soltado las luces. That's better. Ven aquí, bicho. And I built that tool you're holding. The hell you did. Tengo el poder. And it's my house you've been snooping in, my dear. En tu casa. O en la mía. I could. Esto no puedo hacer nada, ¿no? I don't remember much of anything, frankly. But those unos subtítulos. Lights, they have an effect on me. They seem to help me remember things. And remember, recuerda, recuerda. Muy bien, bicho, recuerda, recuerda, recuerda que te atrapé. Mira, 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 mira. Claca. I'm not. I don't not. Know how to get out of here. Esto, a ver, yo digo que es innecesario para un juego. Tanto diálogo. Venga, va, los puzzles. Que me aburro. Ask what? How to get out of here. Oh, yeah. Yes. Yeah. You see that machine there? Yeah. You'll find a control panel there on the base. Insert the gravity tool into the panel, and it will function as yeah. a sort of. Yeah. Ya puedo meter esto aquí, ¿no? Pull it down, and you'll be returned to the mansion. Igual estoy haciendo algo mal, ¿eh? But I don't Igual estoy haciendo algo mal. You know ha desaparecido ya.
why are you still here? Because I'm not going anywhere in my current condition, I'm afraid. Vale. But you can see that I have some information that might be useful for you. And I'll know more, a lot more, if you can bring me those lights. Venga, va, si why don't you go tío. And come back, and then we'll chat a little more. Vale, por fin. Toda la chapa para nada. Ya he vuelto. Nos han pegado una chapa y hemos vuelto. Sí, sí, es person. Person. A ver, un momento. Oh, shit. Las cortinas son una pasada, ¿eh? Se pueden poner. Es un espectáculo, lo he hecho en español. Qué guay, qué grande. Uy. Hablan demasiado para no estar traducido. Yes, ya ves, me lo decía hasta él, que sí, pues claro. La máquina. Where are you going? Muy bien, majo. Uy. These cables get kinked up or damaged from time to time. One time a squirrel got stuck in there. Had to pull it out. Aquí. I couldn't bring myself to tell Rina it was frozen solid. Vale, ¿qué tengo que hacer? No me la di, no me acuerdo, tío. No me acuerdo. Tengo que ir hacia abajo, que está ahora. 47. Bloqueado. Está bloqueado, pero por aquí no hay nada más, ¿no? Que yo pueda. Es que no sé muy bien, ahora no me acuerdo, tío. Ya, ya, tú me lo dices lo que tengo que hacer, pero como no te entiendo, pues estamos igual. Vamos a ver. Si yo puedo seguir bajando aquí ahora. Ahora que tengo la máquina esta de antigravedad. Cómo me mola, la maquinita esta. Va. Yo esto de aquí lo pasé, ¿eh? Lo que no me acuerdo yo ahora mucho, pero creo que igual tardaría mucho tiempo, pero yo esto lo pasé fijo. Pero fijo, ¿eh? Pero ahora mismo como que va a ser que no me acuerdo. Sí, 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 me lo está diciendo no sé, esta especie de alma, pero es que no la entiendo. Entonces, ah, mira, vale.
Vale. Vale. Es que me había dejado uno. Vale. Claro, porque hay cosas escondidas. Vale. ¿Me ha dejado más? No, pero aquí no puedo entrar. ¿Me estoy dejando algo? ¿El qué? No lo sé. Pesti. ¿Qué es? Manzanilla. ¿Ya puedo aquí meter esto? No. Complete all the circuits first. Que complete algo. Es que no lo sé, tío. Tiene que haber algo escondido aquí debajo que tenga que poner yo. Estoy a local. Bueno, tendría que buscar, ¿vale? Algo me estoy dejando. El que sepa inglés y esté viendo el vídeo, pues ya sabe lo que hay que hacer porque este bicho lo dice, pero yo no me acuerdo ni me entero ahora. Ah, mira. Sí. Vale, leche, tío. A ver, un momento. Vale. Ya me dejaba algo, ¿ves? No. Este va aquí. No. Vale. Y aquí va otro. Vale. Aquí. Y ahora falta otro más. Este no tiene nada. A ver, este. No. Este sí. Este es plano, ¿no? Este está plano, ¿no? Plano, sí. No. Ahí. Vale. Están puestos, ¿no? Vale, esto. ¿Es abierto algo ahí? Hay que buscar más. Ah, mira, aquí hay más, ¿no? Oh, no. Aquí no hay más circuitos. Hay más botellas, pero no circuitos. Ay, ¿qué más tenía que hacer yo ahora, eh? Esto sigue por aquí. Sigue por aquí. Y baja hacia abajo. Esto baja hacia abajo. Baja hacia abajo. Muy bien. Es que no me deja nada, ¿no? Está todo expuesto, están tres puestos. Y esto va de aquí. Pues bueno, ya te os digo, me estoy dejando algo, no sé bien lo que me estoy dejando. Pues bien, voy a dejar aquí ya el vídeo, ya más o menos podéis saber si el juego os puede gustar o no. A ver, como juego de puzzles, no está mal. Gráficamente se ve muy bien, las físicas molan, esta mecánica de la pistola antigravedad pues está chachi, está guay. Sí que es verdad que se echan falta un giro rápido, un giro suave para que todo el mundo pues lo pueda disfrutar. Y yo también, algo que no me gusta nada, que no creo que cambien, es que en vez de para andar, pulsar el stick hacia adentro, que fuera simplemente sin pulsar. Eso molaría mucho, pero no creo que lo hagan. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros al canal y como siempre digo, ¡hasta el próximo vídeo!